Esta casa, casas con canal que salen al mar. Tenemos casas y lotes con canal que salen al mar. Cape Coral tiene casi 300 millas de canales que salen al mar, al Golfo de México. Estos canales todos son navegables, estos canales los hicieron los alemanes. Tenemos casas y lotes con salida al mar. Lote navegable, usted puede parquear su propio bote y salir al mar, ir hasta donde quiera, hasta Europa, recorrer el mundo a través de estos canales con salida al mar. Tenemos canales con salida al mar, tenemos lotes con canales que salen al mar, tenemos lotes con canal que salen a agua dulce, tenemos lotes en esquineros sin canal, tenemos lotes normales. Todos estos lotes son de 10.000 pies cuadrados o un cuarto de acre. Son lotes, todos los lotes son iguales, o sea, son un poquito más grandes, un poco más pequeños, pero todos los lotes son iguales, porque esto fue planificado por los alemanes hace 20 años y son todos los lotes igualitos. El lote mínimo para construir una casa son 10.000 pies cuadrados o un cuarto de acre. Todos los lotes son aproximadamente 80, 85 de ancho por 150 de largo, 150 pies de largo. Estos lotes pagan unos tases muy bajitos. Pagan tases de. En Cape Coral pagan tases de 200, 300 pesos al año y en Lehigh pagan tases de 100, 120 al año. O sea, queda pagando 20, 25, 30 centavos al día por el lote. Este es un lote comercial. Este lote está situado en Cape Coral. Este lote comercial aquí puede ser un almacén, puede ser un mall comercial. Está en una esquina. Está cerca a las escuelas, cerca a Santa Bárbara, que es la vía principal, cerca a los moles comerciales, cerca al mar, cerca a la I-75, cerca al aeropuerto. Este es un lote comercial que usted con el tiempo puede hacer o una casa o puede hacer un centro comercial, porque está en la esquina, para un futuro. Es un lote de un poquito más de un cuarto de acre. Son aproximadamente. Un cuarto de acre son 10.000 pies cuadrados. Este lote tiene como 15.000, 16.000 pies cuadrados. Está en esquina. Muy bueno para hacer un pequeño mall o para hacer oficinas comerciales. Tiene agua de la ciudad. Tiene agua y acermes de la ciudad, que eso es otra ventaja. Cape Coral tiene 180.000 habitantes. Cape Coral es una ciudad muy nueva. Está situada en el Golfo de México. Cape Coral es una de las ciudades más seguras del mundo, de Estados Unidos. Millas, 400 millas de canales navegables. Esta casa tiene luz, tiene agua, tiene internet, tiene televisión, tiene todo lo que usted necesita para un lote comercial. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017. O a nuestro email nsjs100@yahoo.com. Aquí tenemos lotes desde 5.000 dólares en Lehigh Acres. Estos lotes son de un cuarto de acre, 10.000 pies cuadrados para construir una casa. Tienen luz, tienen agua, tienen internet. Estos lotes están desde 5.000 pies, de 5.000 dólares en adelante. Solamente se vende en cash, tienen su propia vía de comunicación. Esto está cerca a la Lee, que es la vía principal, está cerca a un Super Walmart. Paga muy poquitos tases, los tases son muy baratos, los tases son como de 20 centavos al día, 15 centavos al día. También son lotes de un cuarto de acre, 10.000 pies cuadrados.
80 por 150 tamaño. Es muy buena inversión un lote, debido a que con estos lotes, cuando los sacaron $14.000 hace 7 años y llegaron a subir hasta 40, $50.000. Y en este momento se consiguen más de $5.000. Esas casas que hay en construcción hay Son una unos cosa precios increíble. espectaculares. Si usted quiere dejarle una herencia a su hijo, compre un lote. Cuando él tenga, con este lote puede pagar la universidad dentro de 8 años o 10 años. Estos son terrenos para construir casa con todos los servicios. Aquí tenemos unos terrenos que usted puede hacer su casa con todos los servicios en vía pavimentada, con luz, con agua, con teléfono. Todos estos lotes son iguales, de 10.000 pies cuadrados, un cuarto de acre, 80 por 150, 160. Está cerca a Walmart, cerca a los centros comerciales, cerca a la I-75, que es la vía más importante que tiene esa vía de la Florida. Estos lotes están en Lehigh Acres está a 2 horas de Miami y está a 2 horas de Tampa. Son lotes para construir una sola casa, aquí no puede hacer sino una sola casa nomás. Son lotes que se vendieron hace 15 años en 15 mil y llegaron a valer hasta $40.000. En este momento se consiguen en $5.000. Estos lotes los venden cash, no hay financiamiento. Cualquier duda, cualquier información, llame a Sergio Jaramillo, que con mucho gusto Este es nosotros el le daremos terreno. toda la información. Es una forma de invertir a largo plazo para sus hijos. Estamos Usted compra un filmando. lote, con el tiempo el hijo suyo tiene la universidad pagada por un lote de estos. O es un lote para hacer su casa, la casa de su familia, la casa de sus hijos. Este es el Eh, terreno nosotros estamos 3020 en la oficina de 67 nosotros, Street, tiene oficinas en Tampa, tiene Lehigh Acres, oficinas Florida. en Naples, tiene oficinas Su en precio Fort es Myers, 5 tiene mil dólares. oficinas en Miami, en Tiene Brickell. vías pavimentadas y está cerca Por eso, si usted al está interesado en aeropuerto, comprar un lote a para la de construir una casa 35 como inversión y a todos los a servicios. 5 Claro. años, a 10 años, esta es la mejor inversión. Estos lotes son lotes residenciales de 10.000 pies cuadrados, Este es el 3004. un cuarto de acre. Este lote es un lote esquinero, están pidiendo $6.000 por él. Es un lote que los lotes de esquina tienen un poquito más de 10.000 No, pies es cuadrados, unos 12.000 o 13.000 3020-67 pies Street. cuadrados, porque tienen dos frentes. Está en la Está o esquina. aquí, o aquí, o aquí, o aquí, en cualquiera de los dos. Este lote está situado en Lehigh Acres, Florida. Nosotros estamos a 2 horas de Miami, a dos horas 3020-67 Street. de Tampa. Estamos en el Golfo de México. El Golfo de México tiene unas playas espectaculares de 30, 40 millas. Los lotes se venden cash. Si usted necesita financiación, llámenos. Podemos dar una financiación del 50%, 50% y Lehigh 50% a Acres. 2 o 3 años, No hay nada más al con frente, un no interés estamos bajito construyendo sobre del eso. 5 o el 7% ¿Cómo que al no hay año. nada más de qué? Terreno. Ah, pero le parece, demostrado 8 y Aquí le vemos parece las más que casas, no, la no, mayoría de no, las señor, casas no, se señor, hicieron nadie hace más 7 quiere o 8 comprar. Si años. yo tengo 8, tengo como Tenemos 20 casas en terrenos, Lehigh pero yo le hago Acres de también 80, terreno 85 igualito. mil dólares, cada uno Imagíneme, tres muere yo cuartos, voy a dos sacar terreno baños, a dos usted. garajes. En esta área nomás. Ah, sí. Acá no hay allá pasando la avenida donde. Ah, Es no, que no, hay la más Florida es terrenos, la parte pero de más plata. O más sea, si usted cálida y quiere más más tropical plata, que yo tiene no Estados voy. Unidos. O Por eso sea, todo el yo le subo americano, 5 mil pesos, el es futuro de esto. todo el americano, O se sea, maneja vivir en la si hay más Florida. terrenos, pues tiene que pagar más Porque plata. aquí nunca cae nieve, nunca hace frío. ¿Ven qué cosa tengo de 10, de Por 12, eso de a los 15 mil dólares? hispanos nos gusta tanto vivir en la Florida, porque O sea, en 5 mil este dólares, bueno, a mí me territorio gusta más el campo, el nunca tiempo, hace frío. ahora hace su rico. Ahí Es está muy el buena fondo, ahí está inversión la un avenida. lote Ahí está el fondo, ahí está la en avenida. Lehigh Ah, Acres, debido a los no, precios pero tan está muy bajitos que están en apoblado. este Mire que esto no momento. es Nunca sitio. habían cogido esos Además, precios. no es Estos sitio. lotes, la Todas gente las había casas que hay pagado para aquí hasta son 40 nuevas. mil dólares por un lote, ahora usted lo puede conseguir con 5 o Una 6 casa mil de dólares. 50 y con mil pesos. Y están subiendo. Aquí le llamas Estos lotes rucha, están estamos subiendo. pegaditos a rucha y mire, la vía principal ya, le digamos. Estos lotes están a 40 Además, por ahí para no hay minutos nada. de ¿Ah? Al
frente. Al frente hay más casas. De la 75 están a 50 minutos del mar, están a 15 minutos de un Super Walmart. Mira, aquí hay mucho más terreno, hay 10.000 terrenos. Están a 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Fort Myers, donde usted puede ir a viajar a cualquier parte del mundo. Y aquí se consiguen vuelos a Nueva York a 100 pesos, a 200 pesos y de regreso en promoción. En Spirit. Ah, bueno, ahí está. Pero ¿cómo que por qué? No, no. Aquí le consiguen vuelos a Colombia a 300 pesos, vuelos a República Dominicana a $100, a $200 y regreso. Y aquí le consiguen vuelos a todas partes del mundo. Hubiera pagado $35,000 cash, un teléfono vendido en 5. Por eso no se está interesado. Déjelo ahí, es lo que dice el mundo, déjelo ahí. 239-645-6017. Nuestro email es nsjs100@. Son los únicos terrenos que están en el precio. Hay de más precio. Hay nsjs100@. Es para arriba lo que te hace $1,000,000 si quiere comprar. Estos lotes están en el Southwest de la Florida. El Southwest de la Florida está formado por Cape Coral, por Mayer, Ricayates. Aquí vemos los lotes en Cape Coral. Estos lotes empiezan en $7,000. Son lotes también de un cuarto de acre, 10.000 pies cuadrados, 80 por 150. Estos lotes son más urbanizados que los lotes de Lehigh, pero son un poco más caros. Consiguen de 7, 8, 9 y 10.000. Aquí le consiguen lotes esquineros, lotes con canal que salen al mar, lotes con canal que no sale al mar, sino un canal, o sea, lotes con canal de agua salada y lotes con canal de agua dulce. El canal de agua dulce no sale al mar. Lotes esquineros, lotes normales, sin canal. De acuerdo al tipo de lote, empiezan de 7, 8, 9 mil dólares hacia arriba. Cape Coral es una ciudad que parece una isla, está rodeada por el Golfo de México por un lado y el río Calosahatchee. El río Calosahatchee es un río muy grande, usted lo va a pasar, lo va a ver, es un río gigante. Es un río que viene del lago Okeechobee, que es el lago que está en el centro de la Florida, un lago de agua dulce que está en todo el centro de la Florida. Por eso la Florida es bendecida porque tiene muy buena agua dulce, una buena cantidad de agua dulce. Cape Coral es la ciudad más segura de la Florida. Todos los semáforos tienen cámaras. Cape Coral tiene Home Depot, tiene Lowe's, tiene Walmart. Tiene una playa sobre el río Calosahatchee. Tiene muy buenos servicios. Es una ciudad muy segura y muy tranquila. De las ciudades, es una ciudad de vivienda, no tiene industria, no tiene nada, por eso es una ciudad para vivir. La gente vive aquí, trabaja también en Fort Myers y en Lehigh. Aquí hay mucho trabajo, pero para empresas de servicios, porque aquí viene mucha gente de edad a vivir, aquí hay mucha gente jubilada de Estados Unidos que se viene a vivir a terminar aquí, porque por la tranquilidad, por el clima, por un clima caliente todo el año, un clima tropical todo el año, que no hace frío, no cae nieve. Aquí en la temporada de noviembre a marzo, abril, vienen por ahí unos 200.000 personas huyendo del frío de Nueva York, de Boston, de la parte de arriba de Estados Unidos. Se vienen de las Carolinas, se vienen todas para acá porque aquí no hace frío. Todos vienen a la Florida huyendo del frío. El americano, que es de las personas que más pasea del mundo y que más le gusta vivir bueno, sueña con venirse a vivir a la Florida. O sea, estamos viviendo en la mejor zona para vivir de Estados Unidos. Estos lotes en Cape Coral empiezan desde $7,000. Aquí ya vamos a ver unos lotes en Lehigh. Estos lotes en Lehigh son desde $5,000 en adelante. Todos los lotes aquí son iguales, son de un cuarto de acre, 10.000 pies cuadrados. En todos los lotes no se puede hacer sino una sola casa nomás. Esto me parece un pueblo de ahí, de mi país.
Sí. El no, pero tan Gaillac es bonito, pero no tan bonito. Aquí el Olot, que son no, cinco, no, hasta 5.000, los países de en nosotros más que, y en qué desbaratados, cobran más los lotes, organizados. empiezan de 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 dólares. Nos está poniendo como en una escalera, Esta es pero una ¿por buena qué? inversión para el Mi futuro papá de se su va a familia, Perú, el ahí toda lote, la y contaminación, dejarlo ahí ahí va a para pasar que todo. madure y crezca. Estos Mira, lotes se para pueden acá. duplicar, triplicar o Ah, pero si él cuatriplicar quiere porque están muy vivir en su baratos. Estos país, lotes llegaron a ya lo costar que vive en 40 su mil país dólares. ya es otra Ya cosa. usted Pero ahora a lo mí consigue más en 5 mil peligroso es dólares. puesto a Hacer un aquí a la lote en izquierda, este voltee momento para hoy aquí, voltee cuesta para más aquí. de 10, En la 12 mil ida, dólares por las vías, por la luz, la AIDA, por sí. la urbanización. A la derecha y Por después eso, si tiene alguna duda, 54 estudia a la llame a derecha, Sergio Jaramillo, 239-645-6017. También tenemos fincas para la venta de 2 acres, de 5 acres, de 10 acres, con casa y sin casa. A la derecha. ¿Qué número es? 27-19, tenemos 54. Este es el mejor momento para comprar casa en la Florida debido a los bajos intereses y debido a los precios tan baratos que están las Ah, casas. no, pero usted ya la pasamos. Aquí en Lija se consiguen casas Ah, no, de no, no, 80, no, no. 90, 100 mil dólares, de A 3 la derecha, cuartos, 2 baños, este terreno, 2 garajes. Son casas muy nuevas del 2000 en adelante, este terreno, mire, 2004, 2005, 2006. Son casas con 17, aire 19, acondicionado 54, central, este, con planta de tratamiento del lago, yo creo con que alarma de terreno fuego tiene y humo, esquina. Con todas las normas eléctricas, hidráulicas, modernas, todas los tomas eléctricos son polvo a tierra, todos los baños tienen breakers que se disparan con cualquier corto que tenga, toda la parte húmeda de la casa. Son casas muy nuevas, son casas que el dueño no alcanzó a vivir más de un año en ellas, el banco se las quitó. Casas que costaron 300 mil dólares y en este momento el banco las está vendiendo en 80, 90, 100. Porque el banco, estas casas costaron 300 mil dólares hace 6, 7, 8 años, cuando la gasolina valía un dólar. Ahora la gasolina vale 4 dólares. Y las casas se consiguen en 70, 80, 90 y 100 mil dólares. Para usted comprar una casa hay tres métodos. El primer método, el más barato, es un préstamo de un banco. Para que un banco le preste Wachovia o Banco de América, necesita tener un crédito mayor de 600, hacer declaraciones de renta mayor de 17 mil y 8 mil dólares al año. Vivir en la Florida o decir que se va a vivir en la Florida o trabajar aquí en la Florida por más de 2 años. Precio, por comprar una casa. Usted una casa de 80, 90, 100 mil dólares queda pagando con tasas y seguro, más o menos 700 dólares, de 700 a 800 dólares. Por eso es que en este momento se dice más barato para rentar. Esta casa vale 50 mil dólares. El segundo método para comprar casa es con un prestamista privado. 140. La única condición con un prestamista privado es tener 140 lo que cuesta por el 40% del valor de la casa. No hay más condiciones. Puede ser extranjero, puede ser residente, puede ser con bancarrota, sin bancarrota. No importa, no importa cómo la compre. O sea, usted el único requisito es tener el 40% del valor de la casa. No hay más requisitos. Y la tercera sistema para comprar una casa es cash, de contado. ¿Cuánto tiene que hacer esa casa? Para que usted dé la plata y muchas casas, aquí hay muchas casas, aquí hay 1.000, 2.000, 3.000 casas. Nosotros para le ayudamos a buscar la casa, nosotros le hacemos inspección a la casa, usted paga la inspección de la casa, el survey para medir el terreno, le decimos más o menos cuánto le cuesta los gastos de cierre. Necesita para comprar una de casa, casa, tener un crédito mayor de 600. Todas estas casas y terrenos se trabaja una mayor compañía de títulos, una más compañía de abogados especializada en bienes raíces. Aquí todos los negocios de bienes raíces se hacen a través de un abogado o una compañía que solamente hace bienes raíces manejada por un abogado. La compañía de títulos son casi como bancos, necesitan hacer un depósito gigantesco, poder trabajar, muy grande, casi como la mitad de un banco. Por eso aquí ser compañía de títulos es muy seguro. Compañías muy seguros que se encargan de manejar toda la
toda la parte de cierre de las casas. O sea, el que hizo esa casa pagó más o menos 200 mil para hacer una oferta de una casa necesita o tener un préstamo en un banco, o tener el 40%, o tener la plata cash. Entonces necesita mostrar que usted tiene el dinero para hacer oferta. O una carta de prea, porque usted compra un precio que no vale, que usted no va vale. Al Banco de América o a Chovia o a Wells Fargo, estos bancos la califican, le dicen si le pueden prestar o no. ¿Ya? Por eso usted está interesado en comprar una casa, vaya a esos bancos y pida que lo precalifiquen. Exacto, ahí sabe de qué precio menos 80 puede comprar la casa y hasta cuánto puede comprar la casa. Con terreno, con todo, no la hace. Hay mucha gente que quiere ver casas sin tener precalificación. Primero se busca el dinero y después se busca la casa, no al revés. Hay gente que quiere buscar casas sin dinero. ¿Cuál es? ¿Qué número de casa? Un banco que tiene precalificación. Por la 62, pero si no califica, porque yo entonces no tener, tener el down payment para el 40% para la casa, o tener todo el dinero para la casa. Unas tres formas de comprar. De comprar una vivienda aquí en el Sahagún de la Florida. El Sahagún de la Florida es de las zonas más nuevas de Estados Unidos. Porque la zona, la megalópolis de Miami tiene como 80 años, están porlando, tiene a mismo 70, 80 años. En cambio esta zona apenas apareció hace 7, 8, 9 años. Es una zona muy nueva, pues hay mucho futuro. Aquí hay mucho trabajo en servicios, mucho trabajo en la parte de medicina, de hospitales, de cuidado de ancianos. ¿De qué parte de Perú eres? Hay mucho trabajo en esa área, tiene un crecimiento del 30-40% en el área de la salud. Estamos aquí el mayor empleador es son las clínicas, los hospitales son los que más empleados tienen. Y todos los días necesitan cada año necesitan un 30-40% más de personal para atender al cliente, para atender a las personas de mayor edad. Este lote están pidiendo 6.000. Sí, claro, que es una casa de madera que aquí nadie las compra. Es un cuarto de acre, también está en una esquina. Nadie las compra, en cambio en Boston es lo normal. Tiene todos los lotes, tiene luz, tiene agua. Esta casa puede conseguir 30 mil pesos. Tiene un pozo para sacar el agua, planta de tratamiento del agua. Porque alguien de Boston se vino y que yo quería ver aquí el más huevonaje. La ventaja de estos lotes, como le decía, es que paga muy poquito de tasas, paga 20, 25, 30 centavos al día. Paga 120, 130, 150 al año de tasas. Un poquito los tasas. Un huevón de Boston se vino para acá y no la cae de madera. No hay que hacerle más al lote. Simplemente déjalo ahí. Déjalo que allí son las de Boston. Todas de Boston son así normales, así. Sí, todas de madera, ¿sabes? Cualquier duda, cualquier inquietud, llame a Sergio. Ya no las dejan hacer. 239-640-6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 0-
Estos lotes fueron hechos, diseñados con una sola entrada y una sola salida, o sea, son lotes, son casas muy seguras. Usted tiene que entrar y salir por un mismo lado, porque los canales no lo dejan pasar. O sea, que si pasa alguna cosa, un policía se para en una sola vía y todo el que entra y sale tiene que pasar por ahí. Puede cuidar grandes áreas con mucha seguridad, porque los canales ayudan a proteger. Muchas gracias.